Los trabajadores del volante de la zona sur mantienen el diálogo con la Dirección de Tránsito y Transporte Público del Estado para modificar la tarifa del servicio en Coatzacoalcos. Y es que este fin de semana se registró el quinto incremento del año al precio de los combustibles, lo que ocasiona que su economía se vea afectada. Además, las refacciones también se encarecen. De que se ha incrementado el costo de la gasolina y los combustibles y con ello una alza en todas las refacciones y demás, nosotros hacemos un gran esfuerzo por tener equipo nuevo o de unos modelos recientes. Creo que el incremento de la tarifa ya es necesario. Rodolfo Garza Reyes, dirigente de los taxistas adheridos a la Confederación Regional Obrero Mexicana, o CROM, por sus siglas, recordó que el costo de los insumos tiene que solventarse, pero no debe afectar la economía de las familias. Por ello efectúa un estudio para evaluar los perímetros y definir una estrategia para que los menos afectados por los cambios que se plantean sean los usuarios. Creo que la mesa de diálogo es sumamente importante, estar en plena comunicación con el gobierno del estado y con quien representan al área del transporte para llegar a un mejor término. Se dijo respetuoso de las acciones emprendidas por los taxistas independientes del puerto, dado que su lucha es justa, y sin reprobar las movilizaciones, les hizo un llamado a no afectar con bloqueos a la población de Coatzacoalcos. Enrique Burgos, más noticias.